Malinalco, Mex. Guión la volcadura de un autobús con número económico 06009 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SEM, dejó un saldo de al menos una persona sin vida, y varios lesionados en la carretera Joquisingo-Malinalco en el paraje El Guarda. De acuerdo con El Sol de Toluca, presuntamente los uniformados se dirigían a apoyar el resguardo de un predio en Malinalco, pero una falla mecánica provocó la volcadura. Hasta el momento, las autoridades informaron que 6 personas resultaron lesionadas de gravedad. Al lugar de inmediato arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como de Protección Civil de Malinalco, Joquisingo, Tenancingo y del Servicio de Urgencias del Estado de México, SOEM, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados en el lugar, y trasladando a los heridos a hospitales de Malinalco, Tenancingo, así como un helicóptero del Grupo Relámpagos canalizó a otros heridos a la ciudad de Toluca.